Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video tutorial de la serie de Blender, en el cual estaremos viendo lo que son los conocimientos previos, básicos o esenciales de Blender. Ok, pues en este video tutorial vamos a ver los elementos o componentes que conforman al editor 3D. Ya en algún video tutorial habíamos dicho que el editor 3D es esta parte que está aquí. ¿Y cómo sabemos que es 3D? Porque está en este editor. Ya había explicado que son los diferentes editores. Entonces, el editor 3D, vamos a suponer que no estuviera 3D aquí, supongamos que estuviera el Logic Editor, se nos visualizaría algo así. Entonces, para poder ver nuestra área de trabajo, que en realidad es el editor 3D, pues simplemente clicamos aquí y le damos 3D View. Ok. Ahora, ¿de qué consta el editor 3D? El editor 3D tiene tres elementos básicos. El primero, que ya por defecto aparece, es este cubo que ustedes ven aquí. A todos los elementos que podamos ir agregando aquí, a la mayoría, mejor dicho, se les llama mesh o mallas. En este caso, la malla por defecto que aparece es un cubo, que es esta partecita que nosotros vemos aquí. Ok, ahora, aparte de esto, aparte del cubo, tenemos otros dos elementos. Este elemento que está en esta parte de aquí, que se le conoce como cámara. Y si se dan cuenta, a nuestro cubo, a nuestro primer elemento, lo rodea una parte anaranjada. Eso quiere decir que en ese momento ese elemento es el que está seleccionado. Ahora bien, vamos a aprender cómo se seleccionan los elementos. Regularmente nosotros estamos acostumbrados que para seleccionar un elemento, un objeto, hacemos clic izquierdo. Por ejemplo, aquí en Word tengo una imagen y hago clic izquierdo y lo selecciono. Y si lo quiero hacer grande, simplemente pincho de alguna de las esquinitas y arrastro. Y si quiero hacer algo sobre él, doy clic derecho y aparece un menú emergente. Eso es lo que regularmente hacemos en la mayoría de las aplicaciones. Pues en Blender es totalmente diferente. En Blender, para seleccionar objetos necesitamos hacer clic derecho sobre el objeto que queramos seleccionar. En este caso ya nos aparece por defecto seleccionado cubo, pero supongamos que quisiéramos seleccionar la cámara, habría que hacer clic derecho sobre la cámara. Ejemplo, acabo de hacer clic derecho sobre la cámara y se selecciona. Quiero seleccionar el cubo, hago clic derecho sobre el cubo. Quiero seleccionar la cámara, hago clic derecho sobre la cámara. Quiero seleccionar el cubo y la cámara, pues simplemente pulso la tecla Shift y hago clic derecho sobre el cubo. Ok. Ahora, ya hablamos de que esta es una malla que por defecto aparece, que es el cubo y que esta es la cámara. Tenemos un tercer elemento que es este puntito negro que se ve acá. Este puntito negro que ustedes ven en esta parte de acá es la luz o punto focal, como ustedes quieran llamarle. Esa luz es la que nos, como su nombre lo dice, es la que nos va a brindar lo que es la iluminación. Entonces, tenemos tres elementos, repitiendo. Cubo, que es la malla principal, bueno, el mesh o malla que aparece por defecto. La cámara y la luz. Ahora bien, regularmente cuando nosotros trabajamos con Blender, se dice que se hace un render. ¿Qué es un render? Es la visualización de la imagen sobre la que estamos trabajando. Renderizar, el concepto renderizar ya por ahí seguramente se les quedará de tarea de investigación. Pero pues ya lo veremos a fondo en los próximos videotutoriales o en las próximas clases. En resumen, se dice que render es la transformación de una imagen a efecto de que lo veamos en el monitor. Ok, entonces para hacer un render, tenemos el menú render. Clicamos ahí y simplemente si pulsamos la tecla F12 o hacemos clic en Render Image, lo que va a hacer es mostrarnos al objeto que tenemos aquí, pero como imagen, como realmente se vería. Vamos a hacerlo. Por cierto, siempre que hablamos de que, a ver, vamos a renderizar, ya sabremos que es el proceso de que vamos a el, por el cual vamos a ver nuestra imagen cómo se vería realmente. Para eso, pues, vuelvo a repetir, tendríamos que pulsar F12 o simplemente render y render image.
Y ahí tienen el render. Eso es lo que se vería en nuestro render, en nuestra imagen, previsualización de nuestra imagen. Para salir de ese render simplemente se pulsa la tecla Escape y regresamos a nuestra vista anterior. Nuevamente, repito, F12 para hacer un render, Escape para salir a nuestro editor 3D. Ok. Entonces, en resumen, en este video tutorial hemos visto lo que son los tres objetos principales de los cuales está compuesto un proyecto 3D básico al principio. Ahora sí, repitiendo, un cubito que aparece por defecto, la cámara y la luz. Ahora, la luz es modificable, la cámara es modificable y el cubo es modificable. Eso lo veremos en próximos videotutoriales, por supuesto. Lo que sí les he de decir que todos los objetos que tengamos dentro de nuestro editor 3D tienen tres coordenadas, que es lo básico del mundo 3D: X, Y y Z. Explico para qué sirve cada uno de los tres. Yo creo que a estas alturas del partido ya saben sobre coordenadas, pero no está por demás explicar. ¿Qué quiere decir X? X nos va a hablar de lo que es el ancho de nuestro objeto. En este caso, X está representado por una flechita color rojo. Ese sería el ancho de nuestro objeto. Ahora, Y está representada por la flechita verde y va a representar el fondo de nuestro objeto. Y Z, que está representado por la flechita azul, que va a representar el alto de nuestro objeto. Ok, esas son las tres coordenadas. X, el ancho de nuestro objeto. Y, el fondo de nuestro objeto. Y Z, lo alto de nuestro objeto. Ok. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial número 3, en el cual estuvimos viendo o repasando un poco lo que son los conocimientos previos de los componentes básicos del editor 3D al iniciar Blender. Y en el próximo video tutorial ya estaremos viendo más a fondo cómo crear nuestras propias vistas y todo ese rollo que nos va a ayudar en los próximos videotutoriales, perdón, y prácticas que vayamos haciendo. Ok, pues hasta aquí dejamos este videotutorial número 3. Ojalá y les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.